Hola, buenos días, mis señoras hermosas. ¿Cómo me amanecieron hoy? Espero que bien. Mira, aquí estamos de nuevo otra vez. Entonces, mira, voy a hacer unos tacos de pechuga de pollo. Esto viene siendo casi igual que las flautas, pero esto es en tacos. Entonces, tengo una pechuga de pollo, la sal para cocerla, el jitomate y cebolla. Como siempre, siempre se tiene que cocer con cebolla y jitomate la carne o el pollo. Tengo limón para luego ponerla en la cebolla. Un jitomate y cebolla para guisar la pechuga ya que esté. Aguacate, col para acompañarlos a los tacos y las tortillas. Entonces voy a poner a cocer la pechuga y a ponerle la sal y la cebolla y el jitomate, ¿ok? Mira, como ves aquí ya tengo hirviendo el agua. Si la pones a hervir, pues más rápido está la pechuga. Entonces aquí le puse la cebolla y el jitomate y voy a traer dos ajos porque también le voy a poner ajo. Mira, aquí voy a agregar también los ajos y pues vamos a esperar a que esté. Le voy a poner también la sal para que la vaya agarrando. Con esa tiene. Entonces voy a esperar como unos 45 minutos a una hora a que esté la pechuga y luego para guisarla mientras voy a ir cortando lo demás. Oh, mira, aquí ya voy a picar la cebolla así en lunitas para ponerle el limón. A mí me encanta esta cebolla morada con sal y limón y con los taquitos, queda bien rica. Oh, mira, como ves, aquí ya está mi cebolla cortada en lunitas. Entonces le voy a poner el limón así. Y luego, una vez ya que tenga el limón, le pongo la sal y la tapo para que se agarre el limón. Y ya que estén los tacos, se la come uno con los tacos, la adornas con la cebolla y aguacate. Y queda riquísima. Aquí le voy a poner la sal, con esa y ay, perdón, la voy a tapar. Ahora esta cebolla blanca la voy a cortar para guisar la de esta pechuga. Entonces ahorita ya picadita la voy a tener ya lista y el jitomate también, ¿ok? Mira, aquí ya estoy cortando el jitomate. Tiene que estar bien menudito. Entonces, una vez ya terminado y que esté la pechuga, y ya la voy a guisar, ¿ok? Ok, mira, aquí ya tengo el col. Lo tenemos que picar bien menudito, así como lo estoy picando. Y para los tacos tiene que quedar bien menudito, ¿ok? Entonces, pues lo voy a picar todo y luego voy a picar el aguacate también. Oh, mira, aquí voy a checar la pechuga, ya tiene como 40 minutos. Voy a ver. Sí, mira, parece que ya está. Pero la voy a dejar otros 10 minutitos más para que esté bien suavecita, pero ya está. Ok, unos 10 minutos más. Mira, como ves, aquí ya pasaron otros minutos más y mi pechuga ya estuvo. Entonces la voy a sacar para que se enfríe y luego desmenuzarla y luego guisarla para hacer los tacos dorados, ¿ok? Oh, mira, aquí ya estoy desmenuzando la pechuga. Entonces, que no quede tan muy desmenuzada, no, así más o menos, porque después se desbarata ahorita que la guise. Tienen que quedar más o menos así los pedacitos, ¿ok? Ahorita ya nomás que termine la voy a guisar. Ok, mira, como ya terminé de la pechuga de desmenuzar, entonces voy a guisar la cebolla y el jitomate para guisar la pechuga, ¿ok? Ok, mira, entonces como el aceite ya se calentó, entonces ya voy a poner la cebolla y el jitomate. No le voy a poner toda la cebolla porque a estas personas no les gusta mucho la cebolla, entonces con esta tienes, ¿ok? Mira, como ves, aquí mi cebolla y mi jitomate ya se están guisando. Entonces le voy a poner el pollo, la pechuga.
Aquí está. Entonces ahora la vamos a dejar también que se guise todo. Unos 2-3 minutos y ya la saco para hacer los taquitos, ¿ok? Oh, mira, pues aquí ya se terminó de guisar mi pechuga. Entonces, con la cebolla y el jitomate, entonces ahora ya voy a poner la cazuela para hacer los tacos. Mira, así tiene que quedar, que no quede tan, ¿cómo se dice? Aguada. Mira, también llevan queso y lo estoy desmenuzando para que quede bien desmenuzado para los tacos, ¿ok? Ahorita ya nomás que lo termine y los tacos los vamos a probar, hacerlos y probarlo. Oh, mira, como ves ya la pechuga se guisó, ahora le voy a echar aceite a la cazuela para dorar los tacos. Y una vez ya que esté caliente el aceite, pues ya poner los tacos. Aquí es según lo que tú quieras ponerle del pollo, si quieres con bastante, con menos, como a ti te gusten, ¿eh? Mira, aquí como ves ya los estoy volteando y ya tienen que quedar bien doraditos. Esto es igual que las flautas, es la misma cosa nomás en tacos. Ahorita vas a ver la presentación, ya que los termine, que tengan todo. Vas a ver qué bien se ven, pero es lo mismo que unas flautas de pollo. Mira, aquí mis tacos ya se están dorando, así tienen que quedar bien doraditos, no quemados, dorados. Pero eso es al gusto, si a ti te gustan mucho más dorados, pues lo dejas más. O si te gustan solamente suavecitos, pues los dejas solamente suavecitos. Pero estos tacos aquí ya están. Mira, aquí ya los voy a sacar porque ya quedaron por los dos lados bien doraditos. Así como a mí me gustan que queden. Entonces ahora ya los voy a arreglar para probarlos, ¿ok? Mira. Oh, mira, entonces como ya subieron mis tacos, aquí los voy a arreglar. Estos tacos se arreglan así. Le pones tu col, porque estos llevan col o lechuga, lo que tú quieras ponerles, eso es opcional, lo que tú quieras. Y ya le pones su queso, su quesito, una cucharadita cada taco, y su crema y su chile. Primero le voy a poner el chile este, que es, ¿te acuerdas que lo hicimos? Que es puro chile verde en aceite. Le pones así. Y te recuerdas también de la salsa de orégano. Esta es original para los taquitos. Esta les da un sabor bien rico. También tú le pones lo que quieras. Y aquí está la crema. Su cremita, es al gusto lo que tú quieras ponerle. Entonces aquí lo adornamos con aguacate, con su aguacatito. Entonces también le pones arriba su pedazo de aguacate. Mira, este se me cayó, pero esto va así. Luego su cebollita. Mira, así queda. ¿Te acuerdas que a esta cebolla le pusimos limón? Es cebolla morada. Y la pones a cocer con limón para cuando estén los tacos, pues ya estuvieron. Entonces aquí le voy a poner un poquito más de salsita de esta, de la verde, que es el chile de aceite. Y pues así quedan, mira. Muy ricos que quedan. Ok, mira, pues ahora ya estuvieron listos, ya los preparé, ya los miraste cómo quedaron. Entonces ahora los voy a probar. Y como te digo, eso es lo mismo que flauta, solamente en tacos. Y a los tacos y las flautas los puedes llenar de hacer como con carne de molida, lo puedes hacer de papas, de frijoles, de lo que tú quieras puedes hacer los tacos.
Entonces, pues mira, los voy a probar y aquí con mi vaso de agua de limón y con chía y de pepino. Entonces, déjame probarlos y... Ay, ¿cómo está esto? Ok. Qué ricos están, muy ricos, me quedaron bien sabrosos. Yo las invito a que los hagan, a que los preparen con todo. Mira, es bien fácil prepararlos. No llevan muchas cosas, es bien sencillo todo y rápido. Entonces, pues yo las invito y a mí me encuentran aquí como Elvia Becerra Chávez. Y pues gracias, hasta la otra.